Bueno, estamos bastante positivos con este nuevo, ¿cómo podría decirle? Este nuevo mandato que vamos a tener en el capítulo de Lanchito. Ya gente nueva, gente joven, con nuevas ideas. Y lo que se precisa es aprovechar el tiempo al máximo que nos queda, pues son 18 meses y que estamos listos para el reto. Gracias a Dios se nos dio, por primera vez tenemos un representante en la sede central en Tegucigalpa. O sea que esta junta directiva ha sido pionera. O sea, de todos los años que tiene la sede de Lanchito, nunca habíamos nombrado un... No se había dado, pues, las situaciones porque un grupo jalaba para otro lado, otros colegas para otro. Entonces, se ha dado, pues, este año, este periodo 2020, que nos hemos unido el gremio y hemos nombrado, pues, a la abogada Ninfa Rivera. Ella nos va a representar allá en sede central, en Tegucigalpa, y pues estamos alegres porque vamos a gestionar muchas cosas. Tenemos ya proyectos muy bien adelantados y que ya están tomando forma y vamos a ejecutar en estos próximos meses. Sí, Javier, tenés razón en esa parte. Bueno, hay muchos abogados aquí, precisamente con Lanchito, que no manejan la tecnología al 100%, quizás unos al 80, otros al 70. No es lo mismo, no queremos buscar eso, o sea, ejecutar los planes a la ligera para que al final todo salga mal. Estamos planeando ahorita capacitaciones presenciales, pero dividirnos en grupos de 20, siempre con todas las medidas de bioseguridad. Y pues para que el colega pueda captar, pues, el mensaje de mejor manera. Sí, a ver, bueno, esta pandemia, pues, obviamente nos ha trastocado, llevamos para 6 meses, ¿verdad? Entonces... Pero no, esto no nos va a mantener cabizbajo, ¿verdad? Tenemos que levantarnos. Ya hemos tenido varias reuniones con la junta directiva y estamos listos para trabajar. Ya en los próximos meses nos vamos a mover de sitio. Ya estamos gestionando, gracias a Dios, el presupuesto y todo, y ya será un realidad, pues, este sueño que hemos tenido por varios años. No, Javier, vamos a marcar un antes y un después. Eso está más que claro, porque, o sea, es evidente que hay gente con buenas ideas y que se van a hacer realidad. Ya para finalizar, pues no se las han visto muy, muy fáciles algunos abogados acá en el municipio de Lanchito. Ustedes se solidarizan y el respaldo precisamente para cada uno de ellos. No es fácil, ahorita se ha estado atendiendo en lo que corresponde a lo penal, pero sí, Dios es el que tiene la última palabra, ¿verdad? En el tiempo de él. Sí, Javier, mira, hemos sido uno de los gremios más afectados, está más que claro. Todavía el juzgado, pues, no apertura las otras materias que son de vital importancia aquí en el gremio. Somos pocos pocos los colegas que se dedican al área penal, quizás un 10% y el otro 90% pues al área civil, al área laboral, y Estamos preocupados realmente, pero esperamos en este mes también. Vamos a gestionar, ya tenemos listo todos los documentos listos. Ya en otros juzgados ya se ha aperturado materia civil, entonces queremos tomar de base eso. Siempre incitando al colega que porte su mascarilla, que use todas las medidas, pues, porque eso es vital para que nos puedan atender a abrir las otras materias. Cerramos con esto. ¿A qué horas es precisamente la juramentación de la nueva junta directiva? Es hoy a las 4 de la tarde en la sede del capítulo de Lanchito. Okay. Les esperan a todos, ¿no? Claro, les esperamos. La invitación está abierta al gremio. Quizás algunos no van a ir por mantenerse aislados. Lo comprendemos, pero nuestro deber es invitarlos y que lleguen, ¿verdad? Que lleguen para que sigan escuchando las propuestas que tenemos.